tocarla con la puya, que se abra la bermeja, que se abra por acá. Eso ahí, eso. Eso. Bueno, una novilla muy fina, muy porruda. Miren su morro, su buena oreja, bien torcida. No está muy cachuda. Vean su cuadro de atrás de ella. Anda por sus tres lunas de carga. No puedo decir que es de buen toro porque no me consta. Ni pregunté tampoco. Está bonita, sí. Vaya a abrirla de nuevo, muchacha. Eso, tóquela. Eso. Voy con la negra sarda. Esta está más bonita. Vean su entetado. Esta ya parió una vez. No se alcanza a ver las tetas porque son bien negras. No tiene buenas tetas. Va a abrirla, niño. Eso. Eso, ahí estamos bien. Muy bonita, muy morruda también. Por eso las puse las dos porque están bien morrudas. Buen color para sacarle unas cuatro crías todavía. Tiene espacio. Con un buen torete guir. Sardo rojo, negro, como sea, o blanco, va a tirar buena cría. Para que es bien fina. Es bien cuadrada. Esta dicen que anda por una luna. Esta sí viene de buen toro, dicen. Buen toro rojo. Un mes tiene de carga. Va a irle soltando, viejo, quítale la gamarra a eso. Eso. Y lo bueno es que no son bravas. Bien la cera, mira, qué bonita. Vaya a soltar la otra. Si no sabe de lazo, pero ya se está ubicando.